Seguimos por acá, Mano Limpia, Gustavo Godoy, me acompaña Antonio Díaz Sánchez, Froilán Domínguez, Pablo de Cuba. Froilán, rápidamente, poco se ha hablado, tú eres un hombre profundamente religioso, ex sacerdote, poco se ha hablado del encuentro con el cardenal, ¿por qué? Yo creo que no era el momento para poner en el primer lugar o en primer plano la relación entre Obama y la Iglesia Católica, o entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica. Eso tuvo su primacía cuando hubo aquella gestión del Papa Francisco para que se reiniciaran las conversaciones. Ahora la Iglesia pues puede permanecer en un segundo plano porque las cosas están caminando. Esa es la idea. O sea, no hacía falta enfatizar la acción de la Iglesia en todo este proceso porque ya está determinada por los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Mucho se habla del embargo, el embargo. Sin embargo, vamos a ver lo que dijo Obama con los cambios internos. Se levanta el embargo, él dice que sí, que está de acuerdo, que se lo está pidiendo al Congreso, pero se levanta y tiene que haber cambios internos para que haya cambios de fondo profundos en el país. Eso fue lo que dijo. As President of the United States, I have called on our Congress to lift the embargo. It is an outdated burden on the Cuban people. It's a burden on the Americans who want to work and do business or invest here in Cuba. It's time to lift the embargo. But even if we lifted the embargo tomorrow, Cubans would not realize their potential without continued change here in Cuba. A ver, ahí teníamos esa otra declaración con relación al embargo. Pablo. Mira, el embargo está bien condicionado y está condicionado a factores que tienen que llevar implícitamente un cambio interno en Cuba que se refleje en leyes en los Estados Unidos. O sea, como bien dice, estamos en un país libre, el presidente trata de buscar una solución sobre el embargo. Si no se cumplen esas condiciones, no va a haber levantamiento. Él habló del mensaje que se habla muchas veces, de que hay dos embargos. Mira, el peor embargo es el autoembargo que hay en Cuba. A eso me refiero, eso fue lo que él trató de decir, a eso me refería. Está claro. Ese es el peor, Félix. El peor embargo que hay es el bloqueo de servidumbre que tiene el poder político en Cuba. Sí, muy bien. ¿Cuántas familias hay rotas? ¿Quiere provocar la ruptura aquí? Se empezó a provocar la ruptura allá. ¿Dónde fue la ofensa y la humillación humana? Aquí fue allá, desertor, apátrida, gusano, todo lo que tú quieras contra un ser humano. Ahora, las leyes norteamericanas van a estar ahí y están condicionadas. El embargo es un factor, ese pedazo de arte de comercio con el enemigo es un factor de aquí. De aquí. Ahora bien, hay muchas... Y te pregunto, ¿y ese embargo ha sido más simbólico que otra cosa? Porque no se ha puesto en práctica. La política hacia Cuba, que es el banderín de Barack Hussein Obama, ha fracasado porque no se ha enforzado ni demócratas, ni republicanos, ni nadie. Ha sido un abanico, déjalo pasar. El capítulo 3 específicamente, eso. Oye, letra por letra. Pero fíjate una cosa, Félix, si me permite. Yo creo que esto que ha pasado con el embargo, lo que está pasando en estos momentos, es lo mismo que pasó con 7 presidentes norteamericanos, demócratas y republicanos, que trataron de hacer lo que se está haciendo este gobierno en los Estados Unidos en estos momentos. Toda la razón. Tío. Porque hasta Reagan ofreció reponer la cuota azucarera. Sí, señor. En cuanto al momento del embargo, es prioridad para el gobierno cubano, pero no es prioridad para el gobierno de los Estados Unidos discutir el embargo, quitar el embargo o mantener el embargo. Hay varios pasos en este proceso. Un primer paso que los Estados Unidos pueden aspirar a realizar es objetivos más concretos, más presentes, más limitados. Como por ejemplo, que el gobierno cubano no tenga una inmigración desordenada hacia Estados Unidos. Que el gobierno cubano no sea refugio de terroristas ni campo de entrenamiento de terroristas. Que el gobierno cubano respete las leyes de la banca internacional y que por lo tanto no se propicie el lavado de dinero. Que el gobierno cubano no promueva ni las guerrillas
en el resto del mundo, ni mande ejércitos al resto del mundo, ni promueva gobiernos de izquierda como son los gobiernos de izquierda que están en momento en América Latina. Esos son objetivos limitados, pero son un primer paso que los americanos en este momento quieren actuar, y a partir de ahí vamos a seguir subiendo la escalera. A ver, Antonio Díaz Sánchez, expreso político, estuvo preso además por ser parte del proyecto Varela que él mencionaba anteriormente. Me decía que no se habló del tema de la oposición, de la disidencia, que no se le puso nombre y apellido. A ver lo que dijo Obama sobre el valor de los disidentes. So I want to thank all of them for being here. It requires oftentimes great courage to be active in civic life here in Cuba. As I indicated in my speech, this is an area where we continue to have deep differences with the Cuban government. And my hope is that by listening and hearing from them, that we can continue to refine our policy in such a way that ultimately the Cuban people are able to live freely and prosperously. Eso fue durante el encuentro con los disidentes. ¿Qué piensas, Antonio? Mira, eso fue otra cosa. Yo creo que el presidente pudo haber acomodado su agenda y antes de hablar al pueblo de Cuba, haber escuchado el punto de vista de los disidentes, haber escuchado la referencia de los disidentes. Pero, desafortunadamente, como ha sido en muchísimos casos de congresistas, senadores, políticos que han visitado Cuba, siempre prefieren visitarlo casi a la hora de irse para no irritar al gobierno. El presidente pudo reunirse con los disidentes, sin embargo, le dio mucho más importancia a los trabajadores por cuenta propia que a los disidentes. Y no es que los trabajadores por cuenta propia no tengan importancia, me parece que tienen mucha importancia, pero me parece también que haber escuchado lo que le hubiera dicho Berta Soler o lo hubiera dicho alguna de las personas que fueron golpeadas el día anterior hubiera tenido mucho sentido, lo que quizás hubiera estado mucho más obligado a romper con el mandato de Granma de mencionar a la oposición. Vamos a escuchar voces de la oposición, la UNPACU, a ver qué dice. Y en un ambiente muy fraterno, muy cálido, pues el presidente Ollo respondió lo que creyó debía responder ante las críticas que algunos le hicieron, y otros pedimos, se hablaba de sugerencias que creíamos importante dar, y algunos, como en mi caso, hablamos de la necesidad de que Estados Unidos nos apoye al máximo para poder llevar información al pueblo cubano, es decir, cuando hablamos de internet, que se puedan ampliar hasta donde puedan ellos hacerlo, ayudar a que se haga, la posibilidad de que los cubanos puedan acceder a internet, puedan buscar información, diseminarla sin problemas, sin censura. Otro aspecto diferente de la oposición, un disidente, opositor histórico, Elizardo Sánchez Santa Cruz. No hubo unanimidad. Algunos colegas expresaron que no aplaudían el proceso actual de restablecimiento de relaciones hacia una normalización, pero la mayoría no se expresó en contra de ese proceso. Algunos incluso hablamos claramente a favor. Pero lo principal es, más allá de los matices, que el encuentro mismo y que, a diferencia de otros dignatarios de Europa y América Latina que vienen a Cuba, él se reunió con nosotros y parece que tuvo que insistir en que no era negociable el asunto del encuentro este de hoy. No era negociable el encuentro de hoy y además, que esto hay que mencionarlo, el presidente de Francia, Hollande, estuvo no hace mucho, no pasó absolutamente nada. Y por el motivo que sea, Obama envió un mensaje al pueblo cubano y al mundo, ¿no?, que estaba escuchando. Hay algo que quiero comentar con ustedes. Ayer seguramente que vieron, Raúl Castro, Fidel Castro, no están acostumbrados a tener ruedas de prensa. Aquí en los Estados Unidos, en el mundo libre, civilizado, eso es normal. Ay, y se hace una rueda de prensa. En la rueda de prensa se establece que los periodistas internacionales, incluido la prensa cubana también, le iban a hacer dos preguntas al presidente Obama y una pregunta a Raúl Castro. A Raúl Castro, Jim Acosta, de padres cubanos, es de origen cubano-americano, un reportero de CNN, le pregunta específicamente por el tema de los presos políticos. Y Raúl ahí sale de nuevo con el tema, no hay presos políticos, ¿dónde está la lista?, ¿dónde están los nombres? Escuchemos.
Ayer, debido a la torpeza del señor, del general Raúl Castro, pues la lista de los presos políticos cubanos casi ya es tan famosa como, como la lista de la película de Spielberg, ¿no? Entonces todo el mundo habla de la lista, nosotros llevamos dos listas, la lista completa o parcial, porque hay muchos otros, casos, personas que cumplen prisión por delitos que sin duda son de tipo político, pero no resulta fácil demostrar, por lo tanto nos ajustamos a la lista que tiene la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que tiene 77 casos de personas que cumplen prisión por motivos políticos, y también suman los 11 casos de, es decir, nuestros, del grupo de los 75 que seguimos bajo licencia extrapenal, pero con sanciones ahí corriendo. Ahí lo tenían. Además, no solamente eso, Jim Acosta después le entregó una lista con unas 47 presos políticos a Raúl Castro. Esta mañana en ABC, el presidente Barack Obama, durante una entrevista, se le preguntó sobre el tema y dijo que sí, que el régimen cubano, Raúl Castro, le ha reconocido en el pasado que había presos políticos, o sea que todo esto era una gran farsa. Y algo, antes de ir a la pausa, que quiero comentar con ustedes, rápidamente, y es además la respuesta de Raúl en el momento que le dice, si me da la lista, los libero ahora mismo. Es como el capataz en la finca. No, es el capataz en la finca. Sí, sí. Eso no va a través del sistema judicial. Mira, no, yo encarcelo, yo libero, yo hago lo que quiero. Acuérdate que el sistema legal en Cuba, aparte de la servidumbre que existe, hay un sultanato. Claro. El sultán decide, no, y se le notó, tiene se le notó. El poder de calificación. Con una gran soberbia, además, ya, en medio de todo. Como diciendo, se acabó esto. Tengo que ir a la pausa. Regresamos acá con los invitados.